Bienvenidos, ¿cómo les va? Hoy estamos con Venancio Ramos. Como todos ustedes saben, Venancio fue campeón de América, campeón uruguayo y campeón del mundo con Peñarol y también campeón de América con la selección uruguaya y ha tenido una destacadísima trayectoria. ¿Cómo estás, Venancio? Gracias por venir. Buenas tardes, un placer reencontrarme contigo y tratar de, por intermedio de ustedes, hablar de mi historia como deportista y ya bastante alejados últimamente del campo de juego. El placer es nuestro. Y en este alejamiento del campo de juego, digamos, ¿vos te sentís cómodo hablando en los medios? ¿Es algo que para vos ya es totalmente natural? Sí, es una cosa que de a poco uno va recogiendo experiencia, ¿eh? Las reiteradas oportunidades uno va teniendo otro desempeño y desenvolverse mejor. Realmente que es algo interesante y bueno, bienvenido en un momento especial en mi vida, ¿no? Antes de hablar de tu carrera y de cómo es el fútbol hoy, ¿cómo le explicarías a alguien que está muy metido en el fútbol pero no conoce demasiado sobre el fútbol playa, por qué a vos te interesó en un momento meterte tan profundamente en el fútbol playa? Lo que pasa es que una vez que termina mi carrera como deportista profesional, un día nos llama Darío Pereira de San Pablo, que viene a Montevideo, que necesita una reunión con Rodolfo y conmigo. Bueno, nos comunicamos con Rodolfo, nos encontramos en la confitería de Pocito y ahí él nos plantea la idea que Canario Globo empezaba con una disciplina deportiva que quería llevar, difundir ese deporte y que ya estaba invirtiendo con jugadores como Zico, como Junior, como Pablo Sergio, Ediño, jugadores de nombre, y quería invitar a futuras selecciones, pero que fueran jugadores representativos del país, Claro. para masificar, para que tuvieran otras posibilidades de desarrollo de la disciplina deportiva del fútbol playa. Bueno, entonces ahí nosotros nos reunimos con Rodolfo, planteamos la posibilidad que queríamos llevar gente conocida en Brasil, con historia en la selección, si fuera con título mejor. Bueno, de ahí la primera selección de fútbol playa se la integra Rodolfo Rodríguez, Darío Pereira, Wilmar Cabrera, Mario Saralegui, Jorge Goncalves Chico, que en ese momento tenía, o sea, tiene muy buen currículum, y entonces Diego Aguirre y yo éramos 8 jugadores. Entonces, Diego había jugado en Brasil, Rodolfo había jugado en Brasil. Yo, si bien no había jugado muchos años contra la selección, Rubén había jugado en Brasil, Sí. Wilmar tenía también en la selección títulos a nivel de selección mayor y de clubes, Libertadores e Intercontinental. Entonces, un combo especial para que empezáramos a jugar y ahí fuimos, nunca hemos jugado. La primera Copa América se realiza en Santos, le ganamos a Estados Unidos y después perdemos la final con Brasil ajustadamente 3 a 2, Sí. y ahí la empresa vio que nosotros teníamos posibilidad y ya empezamos a jugar, en el cual la empresa nos invitó hasta el 2003, ¿verdad? Fueron 7 mundiales, del 95, 8 mundiales hasta el 2003. Lógicamente, por edad, hicimos una renovación, siempre buscamos gente joven, 4 o 5 mayores y chicos jóvenes, y bueno, y ahí nos fuimos manteniendo. Entonces, una vez que toma las líneas otra persona, nos saca del medio, bueno, pero fuimos los que iniciamos el fútbol playa en el año 94, en el mes de noviembre. Y Empezamos la Copa América la primera de aquí que se juega en Brasil, ¿no? en términos de disfrute, digamos, ¿cómo es el fútbol playa en comparación al fútbol estándar? Ah, yo creo que es muy disfrutable porque a mí me causaba una sensación maravillosa que era, me transportaba a mi niñez, porque jugaba en la Eso. playa, descalzo, con calor, sin ninguna presión, no había entrenador, jugábamos más por disfrutar. Esa era la sensación que tenía yo como, y creo que la mayoría de los que integramos a selección. Claro, y que cuando juegas al fútbol es difícil esa sensación tan mágica tenerla, ¿no? No, lógicamente que hay otros intereses, hay otros deseos por defender el país, por defender al equipo, interés al resultado,
Ahí nos interesaba el resultado, pero la primera cosa que nos propusimos como idea, la primera vez que armamos el grupo, era la famosa bolilla negra, que era el jugador que viniera, que nos lleváramos bien entre todos. Esa era la primera premisa. Si nombrábamos un jugador, pero no le caía bien, no había tenido un inconveniente con alguno, ya pasaba a quedar excluido. Queríamos, aparte de divertirnos, pasarla bien, pero en un grupo realmente de gente que había afectos compartidos. Y Venancio, hablemos un poco de la selección uruguaya. Más allá de estos Panamericanos que se están jugando ahora y de la Copa América que terminó hace poco, ¿vos cómo ves a la selección de cara a las eliminatorias? Yo creo que esta Copa América que acaba de finalizar nos está ilustrando lo que puede ser y que en definitiva ojalá no se confirme porque sería penoso, no penoso, sino muy dificultoso las posibilidades de Uruguay, ya que lo vimos como desempeño general, como en conjunto, muy limitado, ¿verdad? Lógicamente que hay diferentes maneras de ganar, no existe una sola, sino todos jugarían de la misma manera, pero creo que lo que fue efectivo o que se consiguió resultados antiguamente, hoy no lo estamos consiguiendo y lógicamente que mucha gente se hace distraído porque tal vez está esperando que se recupere los resultados más que nada, porque la idea ha sido la misma desde el comienzo de este proceso. O sea, vos pensás que el funcionamiento no es el adecuado y que No, hay que estar un poco alerta, digamos. yo creo que en 2010 Sí. teníamos un jugador que fue el mejor del mundo, ¿verdad? Extraordinario. Que hoy no lo tenemos y que va a ser muy difícil que se encuentre un jugador con esa característica. Porque no es un 10 típico, es un 10 atípico, pues no es encarador, es un buen pasador, buen definidor, le pega bien a la pelota, entonces creo que no es el típico 10 de encarador que deja dos o tres por el camino y define, no. Diego en 2010 fue un jugador en momentos dificilísimos, críticos de Uruguay, con un tiro libre o con una jugada de pegada o con un pase. Allanó el camino que en su momento se vio un poquito turbio. Claro. Y entonces no tenés grandes esperanzas, No, entonces. no, yo no digo que no tenga esperanza, yo digo que lo que fue el sistema que en su momento nos dio cierta posibilidad de éxito, hoy el mismo sistema o el mismo modelo de juego no está siendo efectivo, pero para mí por los nombres, por la característica de los jugadores. Como hombre de Peñarol, ¿qué pensás que le puede aportar hoy Forlán al equipo en el medio local? Yo creo que primero va a atraer mucha gente al fútbol, porque todos, no solamente lo que he visto y escuchado, que la gente que mismo no es hincha de Peñarol va a ir al estadio. Sin duda. Eso es bueno que se recupere, masificar una persona que al fútbol uruguayo le ha dado mucho, no a los equipos uruguayos, pero sí al fútbol Al uruguayo, desayuno. ¿no? Pero creo que eso es lo más importante. Y lógicamente que va a depender de él de tener buen rendimiento, porque acá lo imaginamos un jugador con gran prestigio, gran capacidad, pero los rivales lo van a marcar y lo van a limitar como cualquier otro jugador. Venancio, ¿cómo es tu vida hoy? ¿Cómo repartís tu tiempo entre Artigas y Montevideo? Mi tiempo es, yo estoy terminando, mi prioridad hoy es terminar mi curso de entrenador. Ajá. Estoy en la fase final, prácticamente me quedan 4 meses hasta fin de año. Estoy haciendo la CJ de lunes y miércoles, de 7 a 11 de la noche. Entonces, esa es mi prioridad. Yo estoy viajando los domingos para aquí, para Montevideo. Y ahora, con la posibilidad, afortunadamente, de un amigo, Rodrigo, que propuso a la empresa para que existía la posibilidad de que alguien le comentara el fútbol ecuatoriano, y bueno, probamos ahí, le gustó, y bueno, entonces estoy incursionando como comentarista de fútbol ecuatoriano, Sí.
bajo la órbita de lo que significa la empresa Telfi, Gol TV. Entonces, por haber conocido, por haber trabajado en Ecuador, muchas cosas lo manejaba bien, de ciudades y de equipos. Bienvenido, bueno, de a poquito estoy incursionando en esa fase nueva para mí, pero que me gusta mucho. También estoy trabajando por Tenfield en Capos, ¿verdad? Y tuve participaciones en la Copa del Mundo en Pasión Mundial 2010, 2014, perdón, Y Copa y América. ahora la Copa América en Pasión, Copa América, esta que acaba de terminar en Chile. Y bueno, se juntó a, creo que, dos cosas importantes: la necesidad mía de estar en Montevideo y la Sí. posibilidad laboral de, generalmente trabajo sábado y domingo para la empresa Tenfield y GoTV, y después recurro al deseo mío principal hoy, que es terminar mi curso, y bueno, mi curso. Y el miércoles viajo a Artigas y me quedo jueves y viernes, y estoy retornando para el fin de semana. Más allá de estas actividades, ¿cómo es, digamos, el contraste entre esos dos mundos tan distantes que son Artigas y Montevideo? No, son cosas que yo trato para Artigas, para estar con mi señora, con mi gente, más que nada ocupar mi actividad física, que siempre trato de descuidar, más que nada. Y ahora estoy haciendo natación, hace muchos años que lo hago, Es lo más sano que hay. y bueno, estoy nadando bastante esos 3 días que estoy en Artigas. Acá me dedico más a estudiar y a repasar las novedades en general de las actividades que tengo, y estudiar lo que estoy dando en el curso, para estar actualizado y tratar de salvarlo, que en definitiva es lo que deseo. Y bueno, y fuera de cámaras, también hablamos de tu faceta como entrenador, pero entrenador de fútbol playa. Antes hablamos de tu pasado como jugador. ¿Qué diferencias hay? No, lo que pasa es que hasta 2003 seguía la empresa, por invitación, organizando los torneos. El deseo de esa empresa era que FIFA lo absorbiera como disciplina deportiva. Sí. Bueno, 2005 hacen el primer campeonato experimental entre la empresa y algo de un 50% de participación de FIFA, y hacen tres mundiales, 2005, cinco mundiales, perdón. Tres en Brasil, 2005, 2006, 2007, 2008 en Francia y 2009 en Emiratos, en Dubái, ¿ya? Bueno, ahí cuando FIFA para 2006 obliga a que las federaciones nombren los cuerpos técnicos, ¿verdad? Porque representan a la Asociación Uruguaya de Fútbol, afiliadas a FIFA, bueno, ahí bajo la presidencia de Eugenio Figueiredo nombra a Rodolfo como presidente de Fútbol Playa, y él me nombra a mí como entrenador, en el cual tuvimos 5 años, cuatro mundiales maravillosos, Sí. en el cual clasificamos siempre segundo detrás de Brasil, aquí en Sudamérica, y perdimos la final con Brasil 2006, fuimos vicecampeón del mundo. 2007 fuimos tercero en Brasil también. 2008 quedamos quinto en Francia, en Marsella. Y el último torneo que jugamos en Dubái, 2009, que salimos cuarto. Y bueno, y a mi retorno, un pequeño inconveniente con Sebastián Rosa, que me obliga, me invita a retirarme como entrenador de la selección de Uruguay de Bichar. Te invita, entre comillas. Sí, no vale la pena retomar, porque eso es pasado. Y digo, yo creo que desde que yo salí no clasificó mal la selección. Hoy, al fin y al cabo, acaba de terminar un mundial en Portugal. Uruguay hace 3 mundiales que no va. Entonces, los cambios que yo quería que se hicieran, ellos no estaban de acuerdo. Bueno, por eso mi cese, y bueno, el tiempo me dio la razón, pero gracias a esa invitación para retirarme, hoy puedo terminar mi curso de entrenador, y si Dios quiere, dentro de poco, tener la posibilidad de trabajar a nivel profesional. Para ir terminando, hablemos entonces de fútbol profesional estándar, fútbol césped, digamos. ¿Quién es el jugador más talentoso? Vos jugaste con muchos jugadores talentosos. ¿Quién es el jugador más talentoso con el que jugaste en tu vida? El de más talento, y yo creo que es Rubén Paz. Explicarle a alguien joven por qué era tan extraordinario como pasa. Porque era un jugador que tenía mucha técnica, mucha velocidad,
y era imprevisible. Tenía pegada el tiro libre de media distancia, encaraba, era potente. Digo, era un 10 que hoy prácticamente no hay en el mundo para que uno tenga una referencia, para que la juventud pueda referenciarlo y decir, mira, es parecido a este, ¿no? Rubén tenía muy buena pegada, era encarador, era potente, habilitaba muy bien. Entonces, reunía cuatro o cinco cosas esenciales para un jugador que donde jugó se destacó. Hay que preguntarles a los argentinos cómo Claro, jugaban, si exactamente. Sobre saben. todo a los hinchas de Racing que hoy todavía lo tienen como entre los mejores jugadores que pasaron por esa institución. Venancio, ¿por qué pensás que creo que fue Buscaglia el primero que lo dijo, el músico, que no hay mejor sponsor en Uruguay que la muerte? Es decir, que a Guille ahora todos lo aman, todos lo veneran, todos lo reconocen. Y en vida tuvo tantas dificultades siendo un símbolo tan importante del fútbol mundial, no solo uruguayo. No, yo hablo con profundo pesar porque una semana antes del fallecimiento, el 7 de julio, nos reunimos con el Moncho Dávila, con Enrique, nos Sí. fuimos a almorzar con él ahí al bar de Porro y la verdad que vine muy apenado porque lo vi realmente dolido en general. Porque decía, yo el reconocimiento de la gente lo tengo, pero él necesitaba un bienestar mejor. Y todos ellos, mucha gente que el día que fallece o posterior hablaba maravilla de él, nunca se acordaron que así se sentía. Nunca hicieron nada por él. Pero como ese momento era noticia, había que hablar bien y había que quedar bien. Y él me dijo cuando nos sacamos una foto solo y. Porque yo cuando llego a Peñarol, él es ayudante del trabajo en Peñarol, como de Dinosano. Y un día él me dice ahí, dice, Peñarol, el día que se va a salir, que él tenía la intención de ser la primera posibilidad, por ser jugador, por haber sido campeón del mundo, por todo. Y me dice, pero cuando nombran a un chileno que estaba en Sudáfrica, de apellido Tuani, yo vi que en Peñarol no tenía espacio. Eso me lo dijo el 7 de julio, con un dolor. Yo la verdad que me fui muy apenado porque yo me conté tres veces con la CIDE. Fue el 10 de enero del 81 cuando le ganamos a Brasil, en una nota por el diario El Día que lo hizo Julio Toyos, maravillosa, a la 1 de la mañana. Después en 2012 lo vi en el campo de Maldonado, en el partido de las Estrellas, que él da el puntapié inicial. Con Rubén Sosa lo acompañamos hasta salir a la cancha y después él sufre el accidente y esta última vez, pero la verdad que lo vi, la verdad que creo que el problema de corazón que lo llevó a la muerte ya tenía una muerte psicológica más que nada, por cómo lo vi. Muchas gracias, Ignacio. No, gracias a ti, la cosa que me reconforta es hablar de una persona en la cual para nosotros que jugamos en el exterior, y quiero extenderme un poquito, Con mucho gusto. nuestra tarjeta de presentación fue decir que los uruguayos hicieron posible en el 50 y era por parte de esos, Gallardo campeón. Gracias. Muchas gracias a ti.